No tengo duda por la referencia, por la gente honesta que participa en esta agrupación, que de esta sesional le vamos a hacer la mejor elección que hemos hecho, y con el compromiso, y vamos a redoblar los esfuerzos por la situación que usted sabe, que le hemos comentado, que hemos vivido. Ya le expresé a ustedes lo que yo sentía en estos días, pero bueno, esto es política, compañero. Por ahí escucho a algunos jóvenes que no saben de la historia de esta agrupación y dicen cosas al voleo, pero yo quiero responsabilidad porque forman parte de alguien que conducía, que yo quería como a mi padre, que él permita algunas cosas, como decir que muchos de la agrupación se van porque son basura, y yo creo que no los merecemos que hoy nos salgan por esta situación política, que salgan a decir estas cosas. Que estamos nuevamente en el Partido Justicialista, que ha sido nuestra casa y que por circunstancias políticas que nos llevaron, bueno, a la provincia, uno, como dijo Colore, ha sido siempre orgánico, ¿no? Entonces es como que va siguiendo el camino y, bueno, las circunstancias nos volvieron acá. Creo que eso también, aparte, es un día de reflexión, un día de festejo para nosotros. De nada puede decirse, nosotros somos bien peronistas, nadie lo puede discutir, más allá que uno puede decir alguna que no lo somos, como dijo Colore, que somos basura. Tenemos un eslogan, una política de 21 de enero, no mentirles a nadie. Ser sincero, y quizá por ser sincero, ser frontales, por allí estamos en esta situación. Nosotros no somos timoratos. Si jugamos, jugamos fuerte, jugamos con todo. Sé que no va a ser fácil a quien les habla. Ya lo estoy sintiendo, ya en esta semana. Todos saben también eso, que fue una decisión de la agrupación formar nuestro bloque, que se llama Con Honor a la 21 de enero, para que se sepa que está presente. Agradecerle a Marta por su dignidad. Yo he hablado muchas horas en estos días con ella, y como ella dijo, nosotros vamos de frente, ellos van de frente, Marta y Colore siempre fueron de frente y no mienten, en cambio ellos le mintieron y por eso estamos donde estamos. Yo no soy ni más ni medio que, ni menos que nadie, pero Colore puede dar fe, Marta también. Nunca, aún en estos últimos meses, que por allí estuvimos circunstancialmente, sin hablarnos o encontrarnos, jamás de mi parte hubo una sola palabra que provocara, como decimos nosotros, dinamitar los puentes o romper la relación. Al contrario, el peronismo este que hoy va a disputar el 23 de octubre la elección, lo que se fueron, ya está. Yo creo que cuando acá en la Argentina pasó algo muy bravo, que nunca los dirigentes políticos no habían puesto a prueba, jamás, la sociedad argentina se dividió entre los que quieren un país para muchos y los que quieren un país para pocos. Los que quieren un país para pocos saben ustedes en qué lista van a estar el 23 de octubre. Ya todos sabemos los nombres y apellidos. Hay en Paraná mucho por hacer, yo sé que hay mucho por hacer. Acá no vine a esta reunión en la Casa de Colores de Marta a hablar al pedo de nadie, pero hay mucho por hacer en Paraná. Hay muchísimo por hacer y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Este día va a quedar muy grabado, porque no es cualquier dirigente el que hoy me abre la puerta de su casa. Repito, es un tipo, un compañero, una persona muy digno. Toda su vida ha sido muy digno lo que ha hecho Colores y coherente. Y lo de Marta me parece que es muy también digno, de no dejarse llevar por delante ante cualquier actitud como la que se le tocó pasar en estos días. ¿Qué piensa que pueden aportar a Grandel y a Lema en el Partido Municipal? Pueden aportar, primero, coherencia, trabajo, militancia, dignidad, peronismo, y también, como lo estamos haciendo con la Presidenta desde acá, de la Gobernación de Entre Ríos, Esperanza, que es lo más importante. ¿Qué lugar encontró junto a Eduardo, que después de tantos años en el autismo no encontró? No, nosotros siempre fuimos justicialistas, siempre fuimos peronistas, y lo que queremos sobre todo es que nuestra agrupación pueda seguir aportando, yo lo dije públicamente, no solamente en Paraná y en la provincia. El único que se ha acercado a decirnos que hay un espacio donde podemos seguir construyendo es el gobernador Uribarri. Por lo tanto, ese acercamiento que nos da y esa posibilidad nos da esta fuerza para decir que la agrupación sigue en marcha, como ha hecho siempre, por el compromiso hacia la gente y de mirar que
corriendo del gobernador. ¿La gente muy dolida con Robusti después de tantos años juntos? Más que dolida, desconcertada, porque realmente, bueno, ya un ciclo en la agrupación ahí, vamos mirando para adelante. Yo no quiero hablar más para atrás ahora, nosotros apuntamos al futuro.